Efectivamente, la película está llena de mensajes y creo que cada espectador que vaya a ver la peli se puede quedar con uno, con todos o con lo que sea. Yo me quedo mucho con el atrévete a descubrir un poco más allá de lo que tienes justo aquí delante. No te fíes de que te digan las cosas son así. Si a ti el corazón te pide ir un poco más allá, métete a ello, ¿no? Y de mi personaje en concreto, es esta cosa del valor de la amistad y de la fe. Es un tipo que cree fervientemente en la existencia de los Smallfoot y que cree, además, de una forma rotunda en que la unión y la cohesión del grupo les puede hacer triunfar. Sí, a mí también me gusta mucho de Kolka, además de esta cosa de conocer y de ir más allá, el cómo tener un mensaje discordante con lo que la gente viene contando no tiene por qué producirse de una manera agresiva o desde el odio o atacando al otro. Al revés, yo creo que si tú tienes unos ideales, la mejor manera de compartirlos es con un mensaje positivo y entendiendo al otro y haciéndote entender siempre desde el diálogo y no desde el ataque, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa mucho y que me encantaría adaptarme como leitmotiv, ¿sabes? Que alguien piense diferente a mí no significa que yo lo tenga que atacar por eso, ¿no? Sino que dialogando y desde el amor probablemente consiga muchas más cosas que desde el odio. En la película, un yeti se despierta y descubre que eso, que algo en lo que creía fervientemente, no es verdad. ¿Os ha pasado a vosotros? Yo creo que ese tipo de Yo cosas creía en los son. Reyes Magos y mira, lo siento, no, eso quítalo, No, pero. Ingrid. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo creo que esto debemos tener la puerta abierta para que nos pase continuamente. El no prejuzgar, el no asumir que las cosas son de una manera y que haya un blanco o un negro, ¿no? Sino que el mundo está lleno de grises y que esos colores grises son maravillosos. Quiero decir que qué bonito, ¿no? Que descubramos que, anda, mira, he estado equivocado hasta este momento y ahora descubro que esto es así. Y no condenarnos tampoco por eso, y no sufrir por eso, ¿no? Sino permitirnos todo ese aprendizaje, al fin y al cabo. Sí, o sea, creo bueno, a mí me ha pasado muchas veces, yo he ido pensando cosas y luego he visto que las cosas funcionan de otra manera y que son distintas, pero de pronto hay algo positivo, ¿no? En que las cosas no son como uno siempre piensa. Y creo que todo tiene una cosa positiva. Viendo al ejemplo de los Reyes Magos, ¿esto lo ven niños? Viniendo al ejemplo de los Reyes Magos, ¿no? Tú vienes pensando en que los Reyes Magos existen y es una maravilla que los Ingrid. Reyes Magos existan. Lo paro. Pero luego también implica que hay mucha gente que te quiere, ¿sabes? Y que ha hecho que eso sea así porque te quiere y por amor. Entonces hay algo ahí que he hecho. Bueno, ya está. Claro. Pero digo que es bonito darse bofetadas de realidad de vez en cuando. Pero incluso las cosas pequeñas, de repente llegas y dices, madre mía, lo bien que me ha caído esta persona y a lo mejor venías diciendo, oye, no sé. Y de Sí. repente la conoces, hablas con él o con ella y dices, oye, qué tonto he sido por tener una idea un poco preconcebida. No, no hay que tener ideas preconcebidas nunca. Sí, desde luego. En la película gira en torno a eso, a la creencia de los Smallfoots. ¿Hay algo en lo que vosotros creáis a pies de juntillas y que no podéis demostrar porque no tengáis la prueba, como vuestros personajes? Wow, vaya pregunta. Vale, lo cuento. Yo cuando duermo fuera de mi casa, A ver qué vas a me levanto contar. por las noches y noto que hay alguien en mi habitación. Y viene y se sienta al lado de mi cama y me da la mano. Y eso me pasa, me viene pasando desde pequeña, siempre que duermo fuera de mi casa. Hay una explicación científica, pero luego hay otra que no. Y me creo las dos. Eso voy a decir. Obviamente no tengo manera de demostrarlo porque solo me pasa a mí cuando estoy sola, fuera de casa y no hay nadie, ¿sabes? No puedo despertar a nadie para que tal. Y obviamente yo abro los ojos y no hay nadie, pero es algo que a mí me ocurre y creo en ello y es lo que hay y no pasa nada y no estoy loca. No, no está loca. No, no sé, yo creo que
No sé si voy a poner un ejemplo concreto, pero sí que creo que es mágico el creer en cosas y soñar. Aunque a priori la gente te diga, no, esto no es posible, esto no se puede hacer, esto tal. Yo creo que es un motor que no debemos perder nunca, ¿no? Los niños, por ejemplo, usan mucho su imaginación y el crear universos, y les hace avanzar, les hace aprender. Y un niño llega a un parque y juega con otro niño así, porque tiene la cabeza absolutamente abierta, ¿no? Y generan esos universos de repente, ¿no? Y yo te digo que de repente estoy viendo un monstruo verde y tú entras al trapo, te lo crees y disfrutamos los dos de eso, ¿no? Entonces esa parte de esa ilusión porque haya cosas que aunque no hayas podido demostrar científicamente puedan existir, creo que es algo que no deberíamos perder nunca.